Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada, chicos, eso más que todo. Los quiero mucho. Cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto. Aprieten la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Dragonland, chicos? Vamos a ver un nuevo episodio de NBA 2K 2018. Así que nada, vamos a ir a entrenar. Eso va a ser lo primero que vamos a hacer. Un segundo, chicos. Entonces, ya bueno. Cargamos la pantalla y todo el tema. Situaciones de contraataque, 4 contra 3, 10 intentos para anotar. 10 segundos para intentar. Esto ya sé lo que es. Es bien difícil. Por el tema del tiempo. Ahora, ese tipo sabe muy bien. Sabe anotar muy bien. A mí todavía me falta bastante aprender, la verdad. Créanme. O sea. Bastante, bastante. Tengo que aprender harto. Harto, harto. Y se necesita que corran una cosa un segundo, chicos. Ya, chicos, disculpen, sino que Zen se pueden hacer mierda. Ya, pero igual no lo logramos lo que queríamos hacer, que al final era lo que yo pensaba, pero bueno. Y se quedó pegado el juego en sí. Les ganamos 0. Y aquí, no sé, no me acuerdo cómo era. Y no alcancé a leer tampoco lo que me decía. Paul, ¿de qué? No entiendo. Raro, raro, raro. Raro, 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 raro. Puta, ellos marcaron uno. Nosotros estamos acá todavía hueveando. Y Zen no sé dónde se habrá metido, la verdad. No sé. Ya bueno. Voy a partir quitándole esto porque la verdad que. Ah, ahí está Zen, ya lo vi. Bien. Bien, eso fue bueno.
Oh, quitó la pelota. Oh. Quitó la pelota. Quedan 7 segundos y aún no se la quitan. Nosotros marcamos 2 hasta el momento. Y ellos han marcado 1. Disculpen si ando pendiente de aquí abajo, pero es que será de ahí. No sé lo que chucha quiere, weón. Ya, y acá nos toca marcar a nosotros, ahora sí. Nos toca marcar. Oh. Van 1, va, 2, 1, 1. Qué mal. Era un zoom. O sea, podríamos meter este punto y después meter otro más, si nos va bien, la verdad. Ya está bien, eso estuvo bien. Tengo 20 segundos para generar el tema este del punto. ¡Ah! Me la quitó. No puedo creerlo. Ah, yo estoy mar ah, estoy marcando. ¿Cómo verga? No me di cuenta, weón. Ya, entonces vamos 4, todos 4, o sea, alguien tiene que cambiar el tema. No. ¿Pero ganamos algo? Sí, gané. Algo. Algo gané. Y Zen hace una cosa que yo no quiero que haga, que me tiene ya las bolas hinchadas, chicos. Ah, no, igual gané hartos puntos. Hartos. Veamos, entonces ahora vamos a hacer el tema de los entrenamientos. El que llevamos practicando todo el rato, o sea. Dice, bueno, esto ya lo sabemos más o menos cómo funciona. Es con la derecha. Así que me confundí. Ah, pero ni siquiera me cambiaron de lado, no. No sé por qué me cambiaron de lado. No entiendo. A ver, ¿por qué me cambiaron de lado? No tiene sentido.
Fíjense que ahí me resultó una vez, pero estuvo pésimo. Ahí me resultó de nuevo. Pero tengo que meterla, sí, eso es. Eso es uno de los puntos que tengo que hacer. Entonces ya aprendí cómo nuevamente sacarla del otro lado, porque me lo cambiaron, definitivamente no es que me lo hayan querido. No es que me lo hayan no cambiado. No voy a sacar puntos probablemente. Ven, no saqué nada. Entonces voy a tomar la clase de nuevo. Miren, yo me voy a dedicar harto a este juego, la verdad. Es para avanzar. Necesitas arte de dedicación y olvidarte un poco de los glitches que hay. Entonces ya ahí la cagué. Bueno, bien. No. No puedo creerlo. Fíjense que ni siquiera me salió. Ahí tampoco me salió. Puta, me cambiaron de lado y me dejaron congelado. Esa es la palabra. Pero tengo 5. Y son mínimo 14 para sacar 2 estrellas. No sé qué nada. Puta, qué mal. Tal vez debería probar otra. Vamos a ver qué es esto, ¿ok? Diez posiciones para llegar a tu posición. 10 posiciones para llegar a tu posición. Después. 10 posesiones. Eso no sirvió. Entonces, creo que es así. Creo. Marqué una vez solamente. 2 veces. Uf, estoy marcando bien, ¿eh? No estoy marcando tan mal. Ahora, de ahí a que gane, no tengo idea. No pude. Porque tienes que quedarte parado en lugar de posición. Ahora, ¿gané algo? Oh, 1000. Ok. Eso estuvo bastante bueno, ojo. No estuvo nada malo. Pensé que no iba a ganar nada de esa mierda. Ya, bueno, me voy a ir del gimnasio. Y voy a hacer un partido. Pero antes del partido voy a... Antes del partido voy a querer entrenar físico. Si vieran a estos tipos, a Zen y a Eevee, realmente verían las cagadas que se hacen, bro. Se hacen unas cagadas. Cagadas en el sentido de cosas mal hechas, o sea, no me refiero
que comen algo, que rompen algo, que empujan algo, que quieren entrar bajo el mueble o lo que sea. Necesito entrenar, pero para entrenar tiene que haber poca gente. Ah, me caí. Me equivoqué también. No importa. La idea de esto es agarrar energía. Esa es la idea, ¿okay? Tiene esa energía. Parece que llegamos cansados al partido. Una cosa por el estilo. Aún no entiendo para qué sirve. Cuando me lo iban a decir, salté el video. Les comprenderán de que. No lo sé. Igual se ganan insignias, así que si lo haces bien, este es el ser. Ven, igual, progreso en la insignia. Y creo que todas me dan el mismo progreso, me pareciera, no estoy seguro. Entonces, ahora sí ya me toca jugar un partido. Tengo 14.000 monedas, tengo 100% de energía, nota de compañeros más de química y olivo 70%. Entonces, vamos a darle. You have a 96 speed, which is the third highest in the game. Wow. Who has the highest, John? So you're third only to Russ. And that's good company. So that's great company. Now do you feel some added pressure? I feel good now. Mike, do you have any? Bueno, ahí están hablando del personaje, del tipo que sale en la huevada y todo el mierda. Y nada del otro hey, mundo. Ernie Johnson here, and I'm joined by Kenny the Jet Smith and Shaquille O'Neal. Welcome to the NBA on 2K Sports. With the new year getting ramped up, team. Entonces no voy a ver nada de eso porque el tiempo que tenemos igual son solo 30 minutos. Young DJ, call me rookie of the year. Do a spin move, might just end your whole career. I'm with Jammy, he's a legend of the game. A legend. Love me, baby, calling out my name. Hey, 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 hey. What is going on up in here? What is Brandon? Get you and your Bob out of here right now. Sorry, coach. All right, we got a game to prepare for. I want to see everybody focused here, okay? We have a game in a few. Right. I need to see people watching film, you know? Mentally preparing themselves. Okay, get out there and shoot around if you have to. Shoot already. Around. Yes, coach. Got you, coach. Yeah. We're going to be out there. You see, that's what I like to hear, Shannon. Because I'm the coach and I make all the rules. El Zen está tratando de empujar una mierda que yo le dije que no quería que empujara. La está empujando. No me dejan grabar, en serio. Hay momentos donde sí me dejan grabar y hay momentos donde no me dejan grabar. A ver. Entonces, vamos al partido. Después de los dos equipos van a hacer cambios. Pasándolo el balón es las para cosas. Los Bulls. Pierden por uno. Baker. Y falla, se habrían puesto por delante. Uno para uno. Tiene mucho espacio. Sale un poco largo.
No sé por qué veo que, o siento que se ve un poco lento, la verdad. Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de dos tiros libres. Primera vez que acude a la línea. No acierta con ese ajuste rápido de los Pelicans. DJ. No logra. No logro. Y estamos en el primer cuarto con 3 minutos jugados. Davis por la derecha. New Orleans ha vuelto a fallar. Era un buen tiro. Eso suele anotarlos. Aquí tenemos a Baker. ¡Qué pillo! ¡Cierra el tiro! Gran acción defensiva de Davis. Y van a por todas. No puedo creerlo. El tiro no llega. Creo que se ve un poco lento, man. Anotó 12 puntos en su último partido. Tapón de Davis. Conservan la posesión. Aquí tenemos a Baker. ¡No! Rondo. Rondo roba ese balón. Markkanen le roba la cartera. Baker. No lo controla nadie. ¡No! ¡Dios santo, man! Salen corriendo. Opta por lanzar. ¡Mala selección! Jugarán los Bulls. Aún no ha anotado. Aquí tenemos a Baker. Menuda vuelta se ha dado. Van a pitar pasos. No puedo creerlo. Ya, no hice nada. Ni siquiera. Bloqueo de Davis. Al centro. Saliendo del bloqueo. Y vale la canasta e irá a la línea de tiros libres para convertir la jugada. Y me quitan una moneda. Que acude a la línea de personal esta noche. No puedo creerlo. Yo tenía un 80% de acierto en los tiros libres. Es un porcentaje muy razonable. Y aquí tenemos a Chicago. Siento que se ve más lento porque estoy haciendo otras cosas de por medio. El balón ha salido y los Pelicans recuperarán la posesión. Soy muy malo, man. En serio, man. En este segundo cuarto ya se han disputado 2 minutos y medio. Ofrece un bloqueo Cousins. Allen. Lo recupera. Le taponan. No puedo creerlo. Así que será falta de tiro. El defensor consiguió taponar el tiro, pero parece que además hubo contacto. Tendremos tiros libres. Convierte por partida doble desde la personal. No fue a la línea de tiros libres en todo el primer cuarto, pero está siendo ahora más agresivo. El balón le llega a Baker. Y Baker es una puta mierda. El tapón es de Davis. Y recupera el balón. Segunda opción en este ataque. Wow, claro, no que provoca una falta. Para lanzar 2 tiros libres. Una buena defensa interior pasa por no permitir puntos fáciles. Hay que enviar el mensaje. En mi zona nada es fácil. Bien, que sea un tiro. En cesta ambos. Bien, bien, bien. Aunque sea algo es. New Orleans va perdiendo. Ofrece un bloqueo. Yo estoy con una cosita de hielo, imagínense lo malo que estoy. No me he dado cuenta de esa weón. Al interior. Davis. Pondexter le roba la cartera. En el exterior. Ha vuelto a fallar Chicago. New Orleans con el balón. Davis. Canasta, la asistencia ha sido de Holiday. Es muy 26, difícil. Si juegas de una forma, te responde con otra. El balón le llega a Pondexter. Pero ¿por qué tan lejos, weón? En serio. Posición interior para Allen. Falta. Anotar los tiros libres es una gran manera de volver a meterse en el partido. Consigues puntos sin que se mueva el reloj. Y en este segundo cuarto están mucho más acertados. Todavía no puedo creerlo. No acierta y acaba con 1 de 2 desde la línea. En serio, como que está bien, yo soy malo, no puedo decir que no.
Pero ¿por qué tiras de tan lejos? Lejos Holiday, pero rescatan el balón. Tira hacia atrás. Anota el tiro Cousins. Es un emparejamiento difícil para el defensor. Le faltan centímetros para salir bien parado. Me han taponeado dos, creo, o tres tiros. Pero ya. Fíjense los tapones que me hacen, weón. Pueden intentar una jugada rápida. Veremos de quién es la posesión final. Allen falla el tiro y no iguala el marcador. Cuesta creer. Estoy que con F, weón. No había ningún defensor cerca. Ahora hay 8 segundos de margen entre los dos. ¡No! Salen al contragolpe. A rematar. Mate de Allen. Y en la repetición, presentada por Under Armour, vemos el fantástico robo que dio origen al contraataque. Bueno, no puedo creerlo. Me han taponeado todo. En el exterior, se adelantan en el marcador. Estos tipos son unos maestros, weón. El balón le llega a Baker. ¡Vamos, vamos! Por encima de Davis. Nos ganaron. Creo. Un partido muy reñido que está a punto de comenzar en su segunda mitad. ¿Ganamos o perdimos? No gané nada de moneda, man. En serio, jugué como el loyo así. This is how you play defense. All right, man. All right, man. I hear you. Nah, you don't hear me. Both ends of the court, son. I'm sorry. Don't say sorry. Say you'll play better all right, defense. All right. Say it. I'll play better defense. Un poco difícil, la verdad, en serio. O sea, es complicado enfrentarte a equipos como estos que son demasiado buenos, weón. Y uno es una alpargata al lado de ellos, o sea, tan malo como eso. Claro, y como más encima estoy subiendo unas cosas, o sea, se ve un poquito lento esta mierda. Así que nada, chicos, yo creo que lo voy a dejar hasta aquí, la verdad. Voy a seguir con otro episodio ya otro día, yo creo. Espera que cargue. Entonces vamos a ver lo último que fue, no sé, alguien me mandó un ring en el teléfono, me parece. Entonces ese es el entrenador. Adidas quiere darte más zapatillas, guay. Echa un vistazo en los archivos, ver zapatillas. Pero me está dando las mismas putas zapatillas, ¿no? Under Armour me quiere dar tres tipos de zapatillas. Que no está mal, así que nada, chicos, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten por el video, compartan el canal y apreten la campana arriba. Cuídense.